tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de nuestro recuento informativo. Arrancamos a partir de este momento. 60 minutos con toda la información, edición del día viernes. Y arrancamos primeramente y nos metemos de lleno al clima. A ver, hay un aviso meteorológico que debemos llevar en cuenta para las próximas horas, porque dieron a conocer desde la Dirección de Meteorología e Hidrología. A ver, fenómeno esperado, lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y la ocasional caída de granizo. Veamos el horario de emisión hace aproximadamente 30 minutos. ¿Qué se avisora? ¿Qué es lo que indica meteorología? A ver, núcleos de tormentas comienzan a formarse sobre el área de cobertura con tendencias a seguir intensificándose durante la noche de hoy viernes, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo. Atención con esto, tiempo severo. Zona de cobertura, el sur de la región oriental. A ver, si observamos aquí, vemos perfectamente la zona de cobertura. Ahí está. Centro y sur oeste de Itapúa, Misiones, centro y sur de Ñeembucú, departamento de afectados. Es lo que serían los departamentos afectados. Zona de cobertura, reiteramos, sur de la región oriental, y se ve perfectamente ahí en el mapa la imagen de color azul. Y posteriormente también los departamentos afectados. 21:04, 26 grados la temperatura actual. Imágenes que tenemos de la zona de Itanramada. Vamos a establecer comunicación con Sara Valenzuela, que se encuentra en el lugar. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué ocurre en ese lugar? Buenas noches, Diego, y a toda la teleaudiencia. Asimismo, hablamos acerca de un incidente que se daba ya hace aproximadamente 2 a 3 horas. Iniciaba esto en el momento justamente en que eran personas las que llegaban con aparentemente mercaderías de contrabando. La Marina no dejó pasarles, entonces ahí iniciaron los enfrentamientos. Ahora vamos a ver para conversar un poquito con el comisario principal, en este caso, que está interviniendo, porque las personas siguen siendo bastante violentas. Están reclamando, ¿verdad?, el hecho de que una persona resultó con lesión, pero ya fue derivado al hospital de La Maré. No está grave, según el reporte que yo tengo. Solamente necesitamos un diagnóstico para hablar seriamente cuál es el diagnóstico que tiene. Pero yo ya conversé con el personal que está con los marinos, personal que está cerca de la Marina, y desmiento categóricamente que algún marino haya sido secuestrado, retenido, o que se haya quemado una embarcación, porque esas son las versiones que al principio eran las interrogantes. Y solamente que esa gente que estaba más hacia la Marina se han aglomerado ya en este espacio abierto, ¿verdad?, que es una canchita en el lugar. Estamos en la vía pública y todos son vecinos del lugar. Todos son vecinos del lugar. Ellos reclaman la venida del fiscal. Ellos están exigiendo que venga un fiscal hasta aquí. ¿Por qué es el motivo de que no ha llegado todavía el fiscal? ¿Por qué esta exigencia? De hecho, lo que se relaciona a la lesión y a la persona herida, ¿verdad?, eso ya fue comunicado al Ministerio Público, ¿verdad? La mayoría están ya bajo el efecto del alcohol y uno reclama esto, que quiere que venga acá el fiscal. Acá no ocurrió el hecho. El hecho ocurrió allá en el acceso de la Marina, ¿verdad? Es una persona que inclusive está corriendo un video, una persona que se le ve bajo el efecto de algún tipo de sustancia, inclusive se le ve desnuda, ¿verdad? En un momento dado parece que intentó ingresar y hubo una intervención de parte de los marinos, ¿verdad? Ese sería una de las hipótesis, ¿verdad? Porque todo esto se tiene que confirmar cuando el Ministerio Público empiece a tomarle las declaraciones, ya sean los testigos, los que estaban cerca, e inclusive al personal de turno de la Marina. Comisario, ¿qué determinación van a tomar? ¿Van a aguardar a que esto se tranquilice y se disperse o van a tomar alguna medida? Y bueno, hay una gran diferencia del primer momento que nosotros llegamos. Se han tranquilizado. Solamente parece que con la presencia de los medios ellos empiezan otra vez a reactivar, a animarse más, ¿verdad? Entonces es una forma de que ellos se quieran hacer sentir seguramente, ¿verdad? Y nosotros vamos a permanecer acá, ¿Hay algún...? Le pedimos a ustedes que se mantengan más allá en el lugar, ¿verdad? Porque
De repente usted le habla a un grupo y otro grupo está ahí, vamos a tirarle 3x3, ellos están en otra, contra de nosotros, eso es lo que ellos indican, ¿verdad? Y no podemos nosotros como encargados de la seguridad permitirle ya a ustedes que se acerquen otra vez. ¿Cuánto es necesario para poder desactivar esta comisario, turba? Comisario, nosotros escuchamos la versión de estas personas. Sí. Ahora, ¿la policía qué maneja, la armada qué dice, cómo se inició todo esto? Justamente yo hablé de eso, que una vez que intervenga el Ministerio Público ya en base de documentos, en declaraciones que se le tome inclusive a la víctima y a los que estaban con la víctima, a los testigos y a los personales de turno de la Marina, ¿verdad? Vamos a tener documentado y hablar con propiedad de lo que pasó. Por otro lado, ¿ya hay algún detenido en torno a este caso? ¿Alguna de estas personas que justamente están bajo el efecto del alcohol, que inclusive atacaron en algún momento también a la policía, a los medios? ¿Ya hay algún detenido? Yo te aclaro una cosa, ellos en ningún momento le atacaron al personal policial. Y a los medios tampoco, inclusive empezaron a hablar, pero hay preguntas que ustedes le hacen y que le molesta, ¿verdad? Le molesta a un grupo y empieza a animar de hacia atrás. Hacia atrás, ya de la oscuridad, ¿verdad? Entonces, pues, no podemos nosotros arriesgarnos de repente a que ustedes resulten lesionados con un cacote o que sea tirado de la oscuridad, ¿verdad? Entonces, por eso nomás les pido que permanezcan. ¿Tampoco hay detenidos oficiales hasta ahora? Bueno, quiero aclarar algo. El hecho de que ellos se reúnan y estén todos acá, y todos son vecinos, no amerita una detención, ¿verdad? No amerita una detención, ¿verdad? Solamente informar lo que está ocurriendo, porque tampoco podemos decir que han cerrado el tránsito porque son ellos los que circulan acá. Las declaraciones, Diego, Sara, del comisario, justamente. Sí, te escucho, Diego. Sara, estamos mostrando las imágenes de la situación actual, es lo que estamos viendo en estas imágenes. Vamos a compartirlas con una imagen que también ya observábamos prácticamente al comenzar, al arrancar la noche, hace aproximadamente 1:30, para que nos explique, Sara, haciendo una recapitulación, una cronología de cómo arranca este suceso que se está dando a esta hora de la noche. Sí. Justamente era lo que mencionaba el comisario Diego y toda la teleaudiencia. Hablamos de un momento incidentado bastante diferente, por minutos esto iba cambiando, y hablamos acerca de vecinos, estos son vecinos justamente de la zona de la Marina, muchos de ellos son pescadores, otros también trabajan de estibadores y demás en buques, entonces están muy ligados a esta zona y al trabajo en el agua, por así decirlo, ¿verdad? Aparentemente, y son algunas de las hipótesis. Sí, Diego, te escucho. Sara, a ver, estamos viendo la imagen de una de las personas que resultó herida, aparentemente con, sí, con armas, con balines de goma. Era la denuncia que planteaban, sí, más temprano, cuando todavía, sí, había sol diurno. A ver, decinos, Sara, esta persona, ¿qué se sabe de ella? ¿Ya fue trasladada a algún hospital? ¿Esto va a continuar así? ¿Qué indican los vecinos? ¿Están bravos por lo que podemos observar? Sí. Justamente lo que mencionaba también el comisario y daba este resumen, ¿verdad? No se conoce el nombre todavía oficial de esta persona porque fue trasladado justamente también por vecinos a tempranas horas. Aparentemente se encontraba en estado etílico, se ven en videos, ¿verdad? Que él mismo se encontraba inclusive desnudo, estaba caminando y trató de ingresar a la zona de la Marina aparentemente. Fue en ese momento en que se dieron los hechos de disparos, son balines de goma. Más aclara también eso, ¿verdad? Él mismo estaba en un estado etílico bastante delatador, por así decirlo, ¿verdad? Esto tampoco hace de que se justifique, pero él mismo estaba incidentando en la zona. No se conocen muy bien los hechos, así que no podemos asegurar que fue tal cual como estamos relatando, porque los vecinos dan una versión, los agentes de la Marina dieron otra versión a los policías, y los policías también están manejando otras hipótesis. Lo que primeramente se habla justamente es de que este hombre no tenía nada que ver con el hecho de que se estuviera traficando productos o que se estuvieran justamente trayendo productos de contrabando. Hechos diferentes. Sí. Perdón que te interrumpa ahí, porque ese dato que estás dando es importante, porque, a ver, la primera versión que teníamos
cuando comenzaba el reporte desde esa zona de Itanramada, hablábamos que esta persona que estamos viendo, estamos compartiendo tu imagen actual y la persona que aparece ensangrentada, desnuda, y que acusa a los integrantes de la Marina, que supuestamente fueron los que abrieron fuego contra esta persona. A ver, esta persona no sería pasero, entonces, porque pasero sería la expresión que más utilizamos generalmente para estos casos, no sería un pasero, entonces, Sara. No, justamente él se ve en el video, no sé si se logra también distinguir. Él sale de una vivienda, él está caminando por el barrio y él luego empieza a ingresar en la zona que está prohibida justamente para civiles y se podría decir que en ese momento se dieron los disparos, ¿verdad? Uh-huh. Los vecinos, como vuelvo a repetir, dieron varias versiones de este hecho. Supuestamente las propias personas que estaban realizando la guardia, en este caso, en la Marina, fueron los que, para repelerlo a él, le dispararon y que supuestamente estaba muy grave. En realidad, está fuera de peligro. Tuvo heridas no tan importantes en el torso, por eso la sangre tan evidente que se ve en el video, ¿verdad? Pero se encuentra estable en el hospital de Lambaré, justamente, y el oficial está teniendo, el policía, en este caso, que lo asistió, también está dando reportes al comisario que se encuentra aquí presente, que también comunica el estado de este joven a los vecinos, porque tampoco se presentaron sus familiares. Eso es un caso bastante complicado, porque los vecinos aparentemente se dedican, muchos de ellos, a traer mercancías de contrabando, ¿verdad? Y sí, en medio de los controles también se da este hecho. O sea, serían dos hechos paralelos, pero no se conocen muy bien las circunstancias. Es por eso que el comisario justamente decía, no podemos llevar a nadie detenido porque no tenemos a nadie identificado. Y recién cuando la fiscalía empiece de oficio a realizar las llamadas, tanto a los agentes de la Marina que se encontraban de guardia, como a los vecinos que eran testigos, e inclusive a este hombre que va a tener que testificar, a la persona herida, recién ahí se va a poder conocer el contexto. Sí. También se habla de un grupo importante de vecinos que están alcoholizados y están siendo violentos, ¿verdad? Esa es la realidad. Ya se encuentran bajo fuertes efectos del alcohol y empiezan a violentar, a amedrentar un poco a la prensa con bombas, con fuego. Los fuegos también están controlados, cabe destacar. Ellos los reavivan nuevamente, pero son incendios controlados. Uh-huh. A ver, Sara, no se puede llegar junto a ellos, ¿no? La policía en estos momentos prefiere que no nos acerquemos a ellos justamente por el peligro. Trataríamos de hablar con alguna persona, también alguna vecina que nos pueda aclarar el hecho. Sí. Vamos a tratar justamente de acercarnos hasta donde está el oficial. Y ver si de repente que alguna vecina quiere comunicar, ¿verdad? Son los hombres los que están más en un estado fuerte etílico. Ajá. Sí, se entiende. Mientras te acercas a alguna vecina, Sara, te apoyamos también aquí con datos que estamos recogiendo y que a esta hora ya están en los portales. Estamos observando precisamente de lo ocurrido. Vemos a hombres ubicados en esa zona y aparentemente esta aglomeración de jóvenes que estamos viendo precisamente en imágenes no configura ningún delito, por eso es que la policía se queda ahí observando detenidamente y prácticamente precautelando la integridad de los trabajadores de prensa que se encuentran de este lado, es decir, en línea de retaguardia de los efectivos policiales, podríamos decir, para ir a fiscar, y frente ya está esta línea de jóvenes que estamos observando. ¿Tenemos algún vecino, Sara, o lo dejamos para minutos después? Sí, podríamos ya coordinarlo minutos después, porque ahora hay una vecina justamente que podría comentarnos un poquito acerca del hecho. Sí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ya empezó temprano, hay varias versiones. Sara, perdón que te interrumpa brevemente. Mientras tomamos esa grabación, vamos captando esa grabación desde la zona de Itanramada, captamos esa grabación y posteriormente continuamos con Sara Valenzuela desde ese lugar. Cambiamos de tema ahora, vamos a hablar de lo que ocurre en la ciudad de Luque.
porque después de un mes de haber sido atacado por tres criminales en la zona de Luque, un hombre descubrió que tenía un proyectil en la cabeza. Ahí están las imágenes que estamos observando, el momento preciso en que se producía o se produjo el ataque. El 24 de julio, en horas de la noche, tres criminales aprovecharon que el portón eléctrico de Don Domingo Espínola no cerraba por completo. Así ingresaron a su patio con la intención de robarle unos 20 millones de guaraníes. Para reducirlo, lo golpearon con brutalidad. Al día siguiente, el hombre contaba su historia en nuestro medio, desde su casa en el primer barrio de la ciudad de Luque, aguardando que los delincuentes sean localizados. Tres días después, abandonan su rodado. Él mismo recurrió a la fiscalía buscando sean detenidos los autores, pero en su recorrido tratando de que se haga justicia, empezó a deteriorarse su salud. Él sabía que los criminales habían efectuado un disparo en el momento en que lo reducían, pero jamás pensó que uno de los proyectiles estaba en su cuerpo. De tanto golpe que me dieron, son 11 veces que me pegaron y ya no sentía más nada, Solamente quedó un chinchón que... Los otros heridas se curaron todo y ese no, ni en ningún momento bajó. Ni en ningún momento y tenía el chinchón por mi cabeza, vamos a decirle. Y tuve que mandar a revisar y mira, un poco ya me dolía, no podía más ni trabajar. Él porque pasaba ya un mes y yo tenía mareo, me dolía la cabeza. Entonces tuve que mandar a revisar y grande fue mi sorpresa cuando me dijeron que era algo de metal que tenía en la cabeza. Y ayer me sacaron. Hace un mes que no puede trabajar. La vida se le hace cuesta arriba, aún más cuando, según él, la fiscalía no ordena la detención de la persona que reconoció. Por eso estoy recurriendo a la prensa nuevamente, porque yo quiero que se me haga caso y que se haga justicia por lo que me pasó a mí, señora. Dicen que muy poco, supuestamente, lo que se te robó. Vos pensás que es por eso, pero a vos casi te matan. Sí, es así. Y seguramente porque me llevaron muy poco la plata, por eso no me están haciendo caso, ¿verdad? Yo ya declaré todo en la fiscalía. Inclusive yo le mostré todo, me mostraron cosas de fotos y eso, y yo le identifiqué a uno, le identifiqué muy bien a una persona. Ese fue el que me pegó más mucho porque estuvimos cara a cara, mira, menos de medio metro estuvimos de frente y entonces... Le tengo en mi mente, le tengo a esa persona, la cara no me olvido y esa persona, ese, yo le reconozco y mira, me pone enfrente, voy a reconocerle bien, porque en la foto o si me muestra voy a reconocerlo, pero ni en ningún momento todavía yo nunca más le he visto ni en la tele ni nada porque ya todo el día miro para ver si por ahí aparece, si por ahí le detienen. Sí, tengo miedo por mi vida y... La víctima aguarda que el Ministerio Público por fin ordene la detención de la persona reconocida, pues teme que los mismos actúen de la misma forma con otras personas o lo vuelvan a atacar. Cuatro jóvenes resultaron con heridas de bala luego de dos atentados perpetrados, uno en Fernando de la Mora y otro en la ciudad de Villa Elisa. La policía y los investigadores indagan si ambos hechos guardan relación con respecto a rivalidad de barras bravas. Dos atentados similares se produjeron en horas de la madrugada de este viernes en el área central. Uno de ellos tuvo como víctima a Héctor Servián, de 23 años, quien fue baleado por desconocidos mientras compartía frente a la casa de un amigo. El episodio ocurrió cerca de la una de la madrugada en la ciudad de Fernando de la Mora, siendo captado por cámaras del 911. En el video se puede ver que desde el interior de esta camioneta, la persona que iba como acompañante saca un arma de fuego y desde la ventanilla efectúa varios disparos en dirección a Héctor y su grupo. Uno de ellos terminó impactando contra Héctor, quien segundo después aparece en el video corriendo detrás de quien sería su novia. La joven, aparentemente en el intento desesperado por saber quiénes estaban por detrás del ataque, trató de perseguir a los criminales. Héctor, ya herido, intentó contenerla, llevándola nuevamente hasta el domicilio donde se encontraban. Los investigadores de la policía no creen que el ataque tenga como trasfondo la rivalidad entre barras. En este caso es difícil el trasfondo. Lo que vamos a trabajar es primero en tratar de llegar a esa persona que dispara. Estamos viendo que la marca es Nissan Regulus, es una marca conocida.
Ese ya tenemos claro. Ahora vamos a trabajar para tratar de aclarar este video para ver si podemos conseguir la numeración de las chapas. Mientras que un poco más tarde, otros tres jóvenes fueron baleados durante un ataque similar en la zona de Villa Elisa. Las víctimas serían hinchas del club Cerro Porteño, que iban caminando por la vereda, cuando repentinamente son sorprendidos a balazos por personas desconocidas que se desplazaban a bordo de esta minivan. En este caso, no se descarta que el motivo haya sido la rivalidad entre barras. Esos son los detalles que estamos observando. También la marca del vehículo, que vamos a tratar de observar con más tiempo para ver si la marca, para identificar bien primero la marca. El color se ve que es color claro, puede ser amarillo, un minivan. Los cuatro jóvenes heridos en ambos atentados fueron trasladados hasta el Hospital del Trauma, desde donde informaron acerca de su estado actual de salud. El caso de Alex Mongelos, de 23 años, que proviene de Villa Elisa, él tiene un traumatismo penetrante por arma de fuego, él está en un postoperatorio con lesión gástrica, lesión del intestino delgado y del colon. Ya fue operado esta madrugada y está internado acá en cirugía, en el piso. César Romero, de 21 años, que procede de San Antonio, trauma penetrante de tórax por arma de fuego, él está estable en observación. Héctor Servián, 23 años, procedente de Fernando La Mora, zona norte, trauma penetrante de tórax por arma de fuego, el paciente está estable y en observación. Y Joel Jiménez, que es procedente de Villa Elisa, hería arma de fuego en muslo derecho, que ya fue dado de alta. Mediante los registros fílmicos, la Policía Nacional intentará llegar hasta los responsables de ambos atentados, que afortunadamente no se cobraron vidas. Pobladora del barrio Ricardo Brugada, de la zona de la Chacarita, entregó a nuestra recepción de nuestro medio de comunicación dos armas potentes con municiones. No tenía, en este caso, según ella, garantías para entregar a los efectivos policiales. Este es el barrio San Pedro de la Chacarita. En este lugar se encontraban tres niños de entre 9 y 11 años manipulando dos rifles, denunció la señora Valentina Díaz, quien trajo las potentes armas hasta Canal 9, por desconfianza, según dijo, hacia los efectivos de las comisarías Quinta y Novena. Yo escuché un disparo, no puedo yo corroborar si fue del arma, porque estaba jugando cerro, ¿verdad? Salí afuera y me entopé con ellos y le dije, ¡vaya Villaboina! Ellos chucamente con el arma, sin saber el peligro, ¿verdad? Estaba manipulando con el arma y me dice, y me conocen ellos porque son de la Chacarita también. ¡Vaya Viña Ruita, de ella en Remeteta! Y le dije yo, ¡vaya Viña Ruita, le dije! ¡Vaya Viña Ruita, ¡Andoña Ruita, ¡vaya Viña Ruita! Pe arma pe ape meta che con ite. Pe ape pe jota pilla pi alguien pe ape yucata ma yucata venewi. Pe jota pata cárcel ve. Ellos tiraron el arma así, así como está, y se fueron. Se dieron a la fuga. No puedo decirte dónde viven, no puedo decirte hijo de quién son, porque no le conozco. Además de los dos rifles, los menores también habrían abandonado en el lugar 34 proyectiles. Según la denunciante, algunos policías la extorsionan debido a su antecedente por homicidio en el 93, reteniendo periódicamente a uno de sus hijos. Y lastimosamente yo tengo antecedente por homicidio, justamente hoy creo que hace 25 años, que un día de Santa Rosa salí en libertad. Y no solamente eso, tengo hermanos que sí se dedican a tráfico de droga, que ahora mismo... ¿La policía sospecha que vos, a qué te dedicas? Y que vendo droga. Ellos las veces que me encuentran dicen que yo estoy en zona roja, que yo estoy siendo investigada y que mi hijo también. ¿Por qué estos menores, según vos, vinieron a manipular aquí frente a tu domicilio? Porque esta es la calle que más usan los chicos. Esta es la calle que más usan toda la gente del barrio, o sea que esta es una conexión directa hasta Cabildo. Y las armas y las municiones fueron entregadas a la policía, que comunicará el hecho al Ministerio Público para someterlas a una pericia e intentar conocer el verdadero origen. Como te dije, llamativo,
con los proyectiles ya todo sin percutir. Lo raro del hecho ese es que haya encontrado un poder en menor edad. Y además otros objetos como la mochila. Una mochila y un aparato celular, sin chip. Por de pronto, resulta inexplicable que tres niños se hayan apoderado de las dos armas de fuego e incluso de las municiones. Santa Rosa de Lima. Nosotros nos encomendamos a ella todos los días. Tenemos ahí al lado de la guardia su santuario. Ahí el personal llega, ya sea de civil, uniformado, y hace un nombre. Santa Rosa de Lima. Ayer hablábamos sobre la situación del departamento de Itapúa, específicamente en zona de Lira, los asaltos a trabajadores repartidores de la zona. Sin embargo, los asaltos domiciliarios también están a la orden del día, pero hoy vecinos cansados de esta situación se echaron a la persecución de cuatro delincuentes. Con ayuda de la policía lograron detenerlos. Algunos con escopetas y otros con machetes, pero bajo un mismo objetivo, atrapar a los asaltantes fugitivos. Así actuaron vecinos de Pirapedí, kilómetro 70, cuando recibieron la información de un asalto en la comunidad. Se unieron de inmediato y lograron frustrar con la ayuda de la policía un golpe millonario. El robo ocurrió temprano en una residencia de colonos y cuando los cuatro malvivientes pretendían escapar con el dinero, sintieron la presencia de un enjambre de vecinos, quienes los persiguieron hasta un bosque, y fue allí que ya no tuvieron escapatoria. Aproximadamente 9 millones y algo negativo dejando en la cuenta. Los detenidos fueron Fabio Antonio Solís, de 30 años, Sergio Denis Brites y dos menores de 15 y 17 años. Ninguno negó la participación en el hecho y por la forma en que actuaron, presumen que sería la primera vez que tratan de asaltar. Por ahora no tengo nada que decir. Después. A pesar de la dramática situación, no fue necesario realizar ningún disparo y los intervinientes destacaron el rápido accionar de los pobladores, quienes están listos y armados para volver a intervenir cuando el momento así lo requiera.
Esto es lo que ocurre actualmente ahí en las inmediaciones de la Secretaría Nacional de Deportes. Aparentemente, enfrentamiento. Esto se produjo en la final de la Futsal FIFA. A ver, algunos datos que queremos compartir con ustedes. Mi solidaridad dice con los colegas de varios medios que tuvieron que bajarse de una transmisión por causa de estos vándalos. Claro, vehículos, no solamente particulares, sino de medios de comunicación que en gran cantidad estuvieron acompañando esta final de la Futsal FIFA. Se vieron afectados por el ataque vandálico de estos grupos, que se ve perfectamente que se genera una corrida generalizada, y en un momento dado, a la altura del cuerpo, se ve encañonando un arma de fuego y efectuando disparos a uno de estos jóvenes. A ver, otro dato que tenemos también para compartir con ustedes, Grescas, disparos, corridas y enfrentamientos entre barras del Olimpia y Cerro Porteño en el predio de la Arena de la Secretaría Nacional de Deportes, donde se disputa la final del Futsal FIFA. Una locura. ¿Hasta cuándo los barras van a destruir el deporte? Y sobre todo, lo que me decía, ya en tono de desesperación, uno de los que fue a participar de esta finalísima, decía que no había efectivos policiales en cantidad importante como para contener esta situación. A ver, el dato que tenemos, que también se ha suspendido esta final, se ha suspendido de acuerdo a los datos que tenemos a esta hora de la noche, y estamos compartiendo con todos ustedes lo último de la información que reiteramos. Estas imágenes corresponden a las inmediaciones de la Secretaría Nacional de Deportes. ¿Dónde está ubicado este predio para que la gente ubique mejor? Ustedes recordarán que otrora se lo conocía a este lugar como el ICE. Claro, es el predio de la Secretaría Nacional de Deporte, y específicamente, a ver, se produce este enfrentamiento. Serían barras del Club Olimpia y del Club Cerro Porteño. Una corrida generalizada, Grescas, se lanzaron de todo, es decir, todo objeto contundente, material que encontraban a su paso, como piedras, lanzaban contra los vehículos. Y ahí tenemos ya imágenes de esta obra, para que ustedes también vayan apreciando. Imágenes que nos van llegando también. Agradecemos a la gente que se comunica con nosotros a través del WhatsApp, que también nos envía sus imágenes. Y estas son imágenes que pudimos captar en ese lugar, ya observando lo ocurrido, estos disturbios que se produjeron, de acuerdo a los datos, 33 minutos de 33 segundos. Es decir, prácticamente arranca el juego, 33 segundos. Claro, comenzaba todo y se produce este enfrentamiento que la policía, reiteramos, no pudo contener, a los gritos desesperados también varios hinchas, porque ahí tenemos que separar las cosas. Claro, está el hincha que va para observar el espectáculo deportivo. Estábamos hablando de una final inesperada del Futsal FIFA, pero que lamentablemente, cuando estos vándalos que se mimetizan como supuestos hinchas aficionados al deporte, pero que finalmente van para situaciones como estas, para empañar el deporte, y lamentablemente estamos hablando de esto y no de la final de la Futsal FIFA, que queda suspendida. Claro, en instante vamos a tener más detalles sobre esta situación. 21:37, imágenes de último momento, de carácter urgente, en nuestro servicio informativo desde la Secretaría Nacional de Deportes. Breve pausa, ya venimos. Come on.
21:40, la información de carácter urgente rápidamente nos lleva hasta la Secretaría Nacional de Deportes. Ya está Mariano López. Mariano, buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Finalmente, la finalísima entre Cerro Olimpia en categoría futsal no se jugó, atendiendo a los incidentes que se han registrado aquí en la Secretaría Nacional de Deportes. Estamos con un testigo. ¿Qué es lo que pasó? ¿El partido empezó o no empezó luego? Contanos un poco. La verdad que no pasó. El partido comenzó una balacera de aquí para allá. El equipo de Cerro y Olimpia. Luego se balancearon. La gente corrió de lado a lado. No sabía dónde irse. Y se encontraban afuera alrededor del CNN. Ahí están, se pelearon y después se quedó acá afuera la gente y se pegaron todo y entraban la gente corriendo de otro lado y se pegaron de otro lado. No sabía lo que pasó. Y no sé, nunca terminó la balacera. Pero bueno, en yo he visto, hay gente herida que se fue, uno comió una bala alrededor. Hay personas heridas. Hay personas heridas. Yo justamente le estaba. Que está herido de bala. Pero acá empezó todo el enfrentamiento, empezaron los de la barra de Olimpia cargándole a los de Cerro por la eliminación de ayer. Empezaron ellos a avasallar, pero no se esperaron que la gente de Cerro tenían revólver calibre 38 y 9 milímetros. Estaban armados la gente de Cerro. Está detenido. Gracias. Vamos a hablar un poco de Diego, que también con personas detenidas que se encuentran aquí en la, ya en la carrocería de una de las patrulleras. Buenas, buenas. Hermano querido, para entender más qué es lo que pasó. Yo no puedo salir en la tele. No. Vamos a pasar. No. Y se plegaron los cerritos, los limpitos y ya está. Y así, ¿por qué lo agarraron ustedes? No. ¿Eh? ¿Por qué se lo agarró? No. Hay personas detenidas. Vámonos para acá con otra persona. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo anda? Oficial, una consulta. Sí. Incidente, hay personas detenidas, ¿ustedes cómo estuvieron trabajando? Hay muchas personas detenidas derivadas ya la comisaría 16 y estos fueron los que quedaban acá en el momento. ¿Cómo cuántas personas detenidas? No, hay una cierta cantidad de avisados, pero hay unos cuantos. ¿Unos cuantos? Supuestamente hay también disparado armas de fuego. Sí. Supuestamente hay uno herido. Gracias, Vicente. No hay por qué. Gracias, gracias. Esto, como decíamos, Diego, es información en desarrollo. Ahora se sigue trabajando. De hecho, efectivos antimotines también se encuentran circulando aquí dentro del predio inmenso de la Secretaría Nacional de Deportes. Sí, vamos a acercarnos para conocer más testimonios. Aquí vemos a hinchas del Club Olimpia. Un partido que no se jugó debido a los incidentes. Sí. Hermano querido, va al aporte. No pasa nada, no sé nada. Dale. Se van retirando por atrás. Sí. Se rompió el vidrio. Mariano, vamos a caminar por ahí, por la... Sí. Las imágenes que nos llegan son de esa corrida generalizada, pero aparentemente todo comenzó en el campo de juego, de acuerdo a lo que vemos también en algunas fotografías que nos llegan. Sería lindo, ¿no?, si algún testigo nos cuenta qué ocurrió, cómo se inicia esta gresca que después se extiende hasta las inmediaciones y en los alrededores ahí de la arena de la Secretaría Nacional de Deportes. Y al mismo tiempo también los heridos. Adelante, Mariano, adelante. Sí, efectivamente, sigue saliendo gente dentro del estadio. Vemos aquí las piedras, cascotes que han utilizado y familias que van saliendo en este momento desde el recinto deportivo, Diego. Hola, una consulta. ¿Qué pasó? Afuera fue el quilombo. Sí, ya están adentro. Sí. ¿Y adentro cuál era el ambiente? Y todos salían para hacia acá. Sí. Gracias. Ah, hijo, imagínate, gente con familia, digamos, con criatura, Mariano. Mira, acá vemos, Diego, parte de lo que tiene que ver ya con los vestigios de este incidente entre hinchas de Cerro Porteño y del Club Olimpia, conforme a la información. Sí. Sarambí. Pues sigue hablando pero la gente. Diego, quiero girar. Adelante, por imágenes de Anastasio Figueroa, vamos a caminar un poco porque... Entendemos que hay zonas donde incluso rompieron vidrios. Sí. Este es el sector por el cual tenía que ingresar la gente del Club Olimpia. De hacia la avenida Eusebio Ayala y los hinchas del Club Cerro Porteño por De la Victoria, justamente para evitar estos incidentes.
Exacto, se dio esa situación. Y según unos testigos, por la cargada de la derrota de Cerro Porteño ayer en Copa Libertadores, supuestamente es eso lo que originó el disgusto de algunos hinchas. Vamos a ver un poco si es que en este sector. Bueno, esto ya va adentro, nuevamente, dentro del estadio. Hola, buenas. ¿Dónde rompieron vidrio eso? ¿Vidrio eso dónde rompieron? Hacia el otro lado, pasa ahí. Por adentro. Ok, vamos a pasar acá, nos indica una oficial. Vamos a recorrer un poco. ¿Dónde, oficial? Si me puedes. Sí, por acá nos vamos a salir la. Y hay gente todavía dentro del estadio. Diego, estamos ingresando. Como decíamos, afuera la cosa estaba muy tensa definitivamente y este es el momento en que principalmente familias permanecen aquí dentro del estadio de la Secretaría Nacional de Deportes. Hay muchísima gente, esta tenía que ser la final de la final. Sí, Cerro Porteño había ganado en el encuentro anterior y hoy era ya la revancha. Vamos a ir por aquel sector para ver si podemos salir nuevamente. Buenas, buenas. ¿Se van a permanecer acá ustedes de que se calme la cosa? Sí, evidentemente, evidentemente. Es una vergüenza. ¿Qué pasó? No, la verdad que no tengo idea. O sea, hubo una corrida ahí. La verdad que no estamos adentro. Hasta ahora no. Pero realmente la seguridad es una vergüenza. No puede haber 10 policías locos dividiendo los sectores entre Cerro y Olimpia. Así se sabe que siempre hay problemas. Tenía que haber más seguridad. La prensa de Cerro Porteño. Yo quiero saber nomás cómo es que los policías no van a prever. Siento que. No, no, no soy jefa de prensa, pero yo, como hincha cerrista, yo creo que los policías nomás tengan en cuenta que hoy había un clásico, que tarde o temprano esto iba a pasar. Sí, muy poco policía. Muy poco policía, porque hoy están de fiesta. Hoy están de fiesta. Con la guardia. Y sí, una vergüenza. ¿Así dice? Sí, rompieron todo. Ojalá que mi vehículo no esté roto. Pero vamos a avanzar hacia este sector para ver. Ahí me dice una señora que del otro lado, Diego, está todo roto, aprovechando el tiempo que todavía tenemos para compartir con la gente esto que acaba de suceder, reiteramos, aquí en la Secretaría Nacional de Deportes. ¿Dónde que rompieron cosas? ¿Por acá? ¿Dónde rompieron cosas? Acá. Ok, vamos a llegar los vehículos. ¿Por fuera? Por fuera. Ok, vamos a ver un poco cómo podemos salir, Diego, porque estamos dentro del estadio y a ver, esta es una salida. Vamos a ver si es que podemos tener un poco los detalles de vehículos destrozados. Acá efectivamente ya hay vidrios rotos. Ahí les va a mostrar a Anastasio Figueredo, incluso. Mirá lo que es, Diego. Se rompió todo. Todo se rompió. ¿Dónde la plata? Bueno, estamos ya viendo los destrozos, incluso nos hablan de vehículos que han destrozado en la parte externa de la Secretaría Nacional de Deportes. Allá al fondo estamos viendo un automóvil también. Mirá lo que es el parabrisas de este vehículo, Diego. A pedradas se rompió lo que tiene que ver con el parabrisas delantero de este automóvil. Impresionante, Mariano. Sobre todo la falta de cautela, ¿no? De no prevenir a través del establecimiento de efectivos policiales en cantidad importante, porque una final de Futsal FIFA entre Cerro y Olimpia sí concita la atención de mucha gente y cada equipo tiene su barra y sobre todo lamentar que las barras bravas siguen generando mucha violencia. Ahí veíamos madres de familia, nos indicaban también, Mariano, que pusieron una entrada única prácticamente. Entonces en la boletería o en el lugar donde se venden las entradas se encontraban los dos grupos antagónicos y ahí se daba ese enfrentamiento. ¿Qué se sabe, Mariano, del herido? Porque hay datos que hablan de que quedó ultimado el herido. Vamos a ver, Diego, si podemos salir también por este sector para mostrar un poco lo que tiene que ver con vehículos. Acá vamos a pasar, ya que todo está absolutamente destrozado, sí, reiteramos, esto es todo. El estadio de la Secretaría Nacional de Deportes, sí. Es un estadio nuevo. Relativamente nuevo, nuevo, reacondicionado, nuevo. Sí. No, acá tiene que venir una fuerte multa para los dos clubes. Totalmente destrozado, sí. Y acá llegamos al sector de vehículos, sí. Mira lo que es, acá vas a ver, Diego, la brutalidad de las agresiones en este vehículo, por ejemplo, le rompieron absolutamente todo.
No se descarta, lógicamente, también lo que tiene que ver con robos. Luego de esta situación, una ambulancia que aquí está a la derecha también. La rotura, Mariano. Destrozada. Mariano, la rotura así completa, yo creo que vienen de la mano con los robos. Y hubo un enfrentamiento entre la barra de Ultra Sur y la plaza. O sea, Cerro Olimpia. Cerro Olimpia. ¿Y por qué empezó todo? Y porque le hicieron perder la bandera, la remera de la 79. A ver, sacaron una de la remera. Sí. A los Olimpia. A los Olimpia. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. ¿Y acá? ¿Corría, griterío? Corría, disparos. ¿Hubo disparos también? Sí. Okay, vos, sí, hubo muchos disparos. Tenían pistola, tenían los Olimpia. ¿Entonces escuchaba que los disparos? Sí. Muy fuerte se escuchaba. Sí. Sí. ¿Los autos? Los autos están todos desastres ahora. Acá y vamos, pues estos son dueños del vehículo. Buenas, vehículo de ustedes. Sí, ¿cómo está, viejo? Gente, trabajadores de prensa. Te reventaron todo. Sí, la verdad que sí. Una pena también por lo que pasó y nosotros vinimos a trabajar. Soy de Tigospor y bueno, pasó esto, una triste realidad que pasa acá en Paraguay y estamos así. Damos así, una pena. ¿Vehículos de prensa principalmente? Sí, todos los vehículos de prensa, todos los vehículos de prensa, no solamente nuestros, los compañeros y todos la gente de los espectadores. ¿Se dio cuenta del desastre? Y fue en el momento que iba a arrancar el partido, el cotejo. Empezó a escuchar disparos. Sí, ya ahí se vino con todo y la verdad, una pena. Yo no tengo palabras ahora mismo porque nosotros pasamos muchísimas cosas dentro del vehículo porque había disparos, muchas cosas, balas, piedras, todo, muchas cosas. Soy productor, y bueno, es lo que pasó y es una pena en realidad por todo. Este sector, vos que conocés mejor, era para Cerro, ¿verdad? Sí, este lado de que ingresan los... Sí, este es el sector del lado de Cerro Porteño. Pero Olimpistas supuestamente tenían que entrar de hacia Eusebio Ayala. Y la verdad que no sé cómo fue que fue todo esto, cómo se cruzaron, porque nosotros estábamos todos adentro. Nosotros estábamos adentro y de repente se vino todo esto. Fue en cuestión de segundos. Y era muy peligroso salir afuera para mirar. Y de repente se vino todo. Pablo gracias, vino. Pablo, muchas gracias, uno de los compañeros de prensa. Una consulta, ¿está por acá el jefe de evento deportivo? Ahí el oficial de va. ¿Quién? Ahí. Aprovechando que estamos en vivo, el encargado del operativo. ¿Quién es el oficial? Oficial, ¿cómo le va, señor? Estamos en vivo para C9N. Queríamos que un poco de detalles del trabajo que han hecho y muchas detenciones, ¿no? Sí, hasta el momento no se precisa todavía el número exacto de detenidos, pero sí, ya fueron dispersados primero lo del Olimpia y posteriormente lo de Cerro Porteño, ya fueron sacados todos, ya fueron aislados todo el lugar. ¿Los incidentes comenzaron al momento en que se encuentran los barras o comienzan a gritarse cosas y es como que se provoca? Así mismo, empezó con el tema de la venta de entrada del lugar donde se adquiría las entradas. Solamente había una boca de la compra de entradas y ahí empezaron ya la escaramuza y ahí vino y ya se tomaron con lo de la barra. Hasta ahora no hay reporte, entonces, o sea, cifras de detenidos, vehículos destrozados. Y exacto, todavía no tenemos. Seguramente con el correr de las horas se va a ir detallando todo eso. Gracias, oficial Felipe Moreno, uno de los encargados. Señor, una consulta. Estamos en vivo para hacer 9N. Vos viniste con tu familia, quería disfrutar del encuentro. Y este es el resultado de la barra brava. Increíble, vinimos con la familia para disfrutar un espectáculo y ya ves. Sí, totalmente. Destrozante. ¿Mientras tanto qué hacía? Y nos bajamos todos en la pista, no hay nada que hacer. Sí. Había mucha gente con miedo. Entonces. Sí, está todavía con miedo ahí, no quieren salir. Gracias, señor. Ok, gracias. Muy amable, muchas gracias. Ahí tenés la imagen, una familia, incluso niños de por medio que vinieron aquí para poder acompañar este encuentro deportivo que era la final de la final en futsal, Cerro Olimpia, clásico, y lastimosamente hablamos de este resultado a estas horas, un partido que, reitero, no se jugó y vemos muchas. Sí, gracias, Mariano. En instantes vamos a retomar el contacto, claro, en los próximos servicios informativos vamos a tener más detalles de lo ocurrido. Y también se conoció esta noche este tuit, a ver, pertenece al Olimpia Media, urgente, la ONAT dispuso que la final de la Futsal FIFA, que debía disputarse hoy en el SND, la Secretaría Nacional de Deporte Arena,
tuvo que haber contado con el control antidoping. Las informaciones que nos llegan es que la hinchada de Cerro está intentando a toda costa suspender el partido. Bueno, son rumores, pero posteriormente vamos a conocer las informaciones reales. Es decir, acá se debe iniciar una investigación por parte de la policía y la fiscalía para determinar y sobre todo sancionar a estos vándalos. Hoy se tiene que hacer el antidoping en el futsal, por más que la barra de Cerro haya suspendido el partido. Este es un hermoso deporte para seguir contaminándolo con sustancias prohibidas y sobre todo con barras bravas que no contribuyen a la pacificación de los deportes en nuestro país. Cerramos nuestra edición que corresponde al viernes de nuestro servicio informativo, claro, con el compromiso de retornar el lunes a las 21 horas en nuestra entrega de nuestro informativo. Buen fin de semana.